Bueno, les doy la bienvenida a los medios que han acudido a esta conferencia de prensa aquí en la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Esta conferencia está presidida por nuestro presidente de la Junta Directiva, el señor Tony Costa, y el que les habla, Juan Antonio Blanco, es el director ejecutivo de esta institución. Hemos convocado esta conferencia para dos temas fundamentales que están entrelazados. Uno es la nueva ofensiva de influencia que está lanzando La Habana dentro de los Estados Unidos por diversas vías. Entre ellas están las visitas que han realizado diplomáticos cubanos de Washington aquí a Miami, por ejemplo, pero que también las están realizando en otros lugares del país para entrevistarse con empresarios, con personas de la prensa. Y cualquier factor que ellos consideren que puede multiplicar el mensaje que ellos traen. Eso dentro de la KGB, que fue la escuela de la inteligencia cubana, se llama campañas de desinformación, medidas activas de influencia. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué hacen esto? O sea, ¿cuál es el motivo? Porque hubo una cierta, vamos a decir, después de una ofensiva notable. En los últimos tiempos, en el año 2016, en los últimos meses de Obama, antes de las elecciones, eso había descendido notablemente y no creo que fuese solo por el hecho de que habían salido de Washington una cantidad considerable de diplomáticos, porque eso fue en épocas más recientes. Desde nuestra perspectiva, el asunto está en que el gobierno cubano está abocado a una crisis muy importante. Puede ser que muchos digan, bueno, eso lo estoy oyendo hace 60 años, o sea, cada rato hay una crisis importante del sistema cubano, pero si ustedes revisan lo que está sucediendo internacionalmente, y el gobierno cubano es muy sensible a lo que sucede internacionalmente, en este momento el gobierno cubano está perdiendo a su principal pilar económico financiero, que es el gobierno de Venezuela. No solamente porque no porque se haya desmoronado ya, cosa que en cualquier momento puede suceder, sino porque cada vez tiene menos capacidad para sostener a La Habana desde el punto de vista financiero o de subsidios económicos de diverso tipo. Por otra parte, el gobierno está abocado a un cambio, un reciclaje dentro de su élite. Tiene que incorporar nuevas caras. Hay personas que ya por su edad tienen que ver disminuida su capacidad operativa dentro de Cuba, y eso para ellos representa un momento delicado también porque siempre existe la desconfianza hacia los recién llegados, y para ellos un recién llegado puede tener 20 años, o sea, 20 años de haberse sumado a actividades de gobierno, en el sentido de que cuán confiables son con vistas a manejar los asuntos que ellos les van a dejar. Por eso es que todavía no se los han dejado. Que ellos permanecen todavía en el control de las palancas principales del poder, sobre todo Raúl Castro, y dentro de eso se produce esta transición. Ahora, ¿cuál es la única herramienta que le queda al gobierno entonces para poder ejercer el control sobre los ciudadanos adentro y fortalecerse internacionalmente? Esa es la campaña de influencia, la campaña para controlar las ideas y el pensamiento y la percepción de la realidad que los demás tienen. Dentro de Cuba se trata de transmitir un mensaje que vienen transmitiendo hace tiempo, de que cualquier Cuba futura puede ser peor que la actual si la tratas de cambiar. Y otro apotegma que puso de moda Fidel Castro, que es esto no hay quien lo arregle, pero tampoco hay quien lo tumbe. Y era una manera de desmovilizar cualquier pensamiento que llevara a los cubanos a inspirarse para promover cambios dentro de Cuba. Y afuera, en Estados Unidos, también están tratando de nuevo de revivir las premisas que dejó plantadas dentro del sistema de seguridad y defensa la espía cubana Anabel Monte. O sea, Cuba puede ser una molestia política para Estados Unidos, pero no es un peligro a su seguridad nacional. Y esas premisas se están desmoronando también en la medida en que va saliendo el tejido que une a la narcodictadura venezolana con la cubana, donde han ido generales a supervisar la puesta en marcha del Plan Zamora, han discutido con generales venezolanos
cómo se pueden apostar francotiradores en la azotea para disparar contra estudiantes que estaban protestando. O sea, el nivel de compromiso de la dictadura cubana con la venezolana y lo que la dictadura venezolana narcotraficante está representando para la seguridad de Estados Unidos y de la región, ya ha sacado el tema de Cuba y de Venezuela del área de los derechos humanos y los ha situado firmemente en las preocupaciones de seguridad nacional de los Estados Unidos. Por lo tanto, ellos se ven necesitados a buscar una campaña que contrarreste eso, diciendo que la vía, cosa que ya se ensayó con el presidente Obama, la vía para mejorar las cosas es el diálogo, el entendimiento, etcétera. No voy a ahondar en eso, el que quiera hacerme preguntas después me las hace, pero lo que nosotros llamamos la atención es que si hay tantas investigaciones sobre la influencia que Rusia está tratando de ejercer en los sistemas políticos de otros países, incluyendo el de Estados Unidos, sería muy interesante que hubiera también investigaciones focalizadas de cómo actúa el plan de influencia cubano en Estados Unidos y en otros países, y quiénes son sus agentes de influencia para que por lo menos, si van a actuar de esa manera, que se registren como tales. Son agentes de una potencia extranjera y no simplemente ciudadanos que tienen una opinión diferente que están tratando de expresar. Porque cuando ya usted actúa de consuno con La Habana y cuando usted ya actúa de consuno con un bloque financiado y organizado de una manera determinada, ya eso pasa de la libertad de expresión y la libertad política y entra dentro del terreno de las influencias que otros países tratan de ejercer en este país a través de ciudadanos que muchas veces lo hacen inadvertidamente, es cierto, pero a los que vale la pena advertirlo. Y en otros casos, a través de agencias estatales cubanas, como es Prensa Latina, que tiene su oficina en Washington y con la que nadie se ha metido, a pesar de que ya RT y Sputnik están en una lista de que tienen que registrarse como agentes de una potencia extranjera. Ahora, esa es la parte externa del plan de control del pensamiento, las percepciones de la realidad, etc. La parte interna es a la que me voy a referir más en detalle porque estamos hoy inaugurando un nuevo proyecto, un nuevo programa para tratar también de contrarrestarla. Y es, hemos, ustedes, la prensa, todos, nos hemos percatado de que hay una creciente conflictividad nacional en la isla vinculada con los problemas económicos, con los problemas sociales, los problemas de vivienda, que todo el mundo padece. Y hay una tendencia nueva que también está surgiendo, que es que lo que antes los ciudadanos sufrían individualmente como un problema privado, como una desgracia que le había ocurrido, digamos que vivían hacinados en un edificio a punto de derrumbarse y le caía una cornisa a un bebé y lo mataba, y eso era algo así como qué mala suerte tengo en el mundo, mira lo que me ha tocado, ahora la gente comienza a verlo como que son parte de un conflicto social engendrado por la falta de voluntad política del modelo de Estado cubano para abrir cauce a la iniciativa para resolver esos problemas. Ahora estaba revisando esta mañana la encuesta que hizo el Instituto Republicano en Cuba sobre los cuentapropistas. Solamente el 4% de los cuentapropistas está vinculado a la construcción, a pesar de todos los problemas que hay de vivienda y de viviendas deterioradas que necesitan reparación. ¿A qué se debe eso? A que no hay mercado mayorista de cemento, de herramientas, a que no hay licencias fáciles de obtener para los constructores, a que es un área bloqueada para que la gente pueda resolver sus problemas. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que no solamente veamos la realidad cubana desde el paradigma de los derechos humanos, que, como es lógico, son derechos individuales, sino que veamos también la realidad cubana desde el paradigma de los conflictos sociales. Porque desde el momento que un ciudadano piensa, esto ya no es un problema mío, esto es un problema social, y es el problema que tengo yo como parte de muchos del conflicto que sostiene el Estado contra nosotros y contra nuestros intereses. Y entonces se moviliza, y lo que era un conflicto latente, privado, invisible, que tenía que sufrir individualmente en su casa,
lo externaliza, sale a la calle, convoca a otros vecinos, hace una manifestación y comienza a convertirse lo privado en social y público. Y eso es lo que estamos monitoreando. Entonces, con el permiso de ustedes, voy a hacer una pequeña presentación del nuevo sitio que hemos inaugurado. Esto es un proyecto nuestro. Esto está basado en la información que ustedes dan. Ahí estarán todas las fuentes a las que ustedes pertenecen, las encontrarán reconocidas en el lado derecho. Creo que hay una sola que está aquí que no está reconocida, pero la reconozco rápido también y la incluyo, porque tiene nuevos periodistas aguerridos ahí y perspicaces. También tenemos redes de colaboradores que nos están enviando las noticias a nosotros, no solamente periodistas independientes que también nutren a otros medios, sino que nos las mandan a nosotros, pero también ciudadanos que están recopilando información y estamos tratando de entrenar grupos de ciudadanos en esta metodología, en la forma de analizar las cosas, no solo como violación individual de derechos humanos, sino como conflicto. Por ejemplo, yo aquí ustedes van a encontrar, en la parte de los conflictos políticos, van a encontrar una información de que se están instalando masivamente cámaras policíacas en los pueblos, las ciudades, las carreteras incluso. Entonces, eso parece una noticia simplemente más, ¿no?, que se puede perder. Pero eso es una noticia significativa cuando uno ve la realidad cubana desde la perspectiva de conflicto. Porque, ¿qué quiere decir eso? Que el Estado cubano está dispuesto a movilizar recursos financieros, tecnológicos y humanos en atrincherarse para controlar más la población, en lugar de utilizarlo para crear instituciones que ausculten cuáles son las necesidades de la población, sepan dialogar y negociar con la población y busquen soluciones a los conflictos en lugar de agravarlos. En la medida en que las noticias que llegan no son estas últimas, sino el atrincheramiento en posiciones de fuerza, pues eso hace todavía más preocupante la realidad. Por eso es que digo, el paradigma de la metodología de conflictos, lo que alguna gente llama conflictología, nos ofrece ángulos de la realidad que se nos perdían si solamente lo veíamos desde el ángulo de la transición a la democracia, los derechos humanos, etc. Por favor, mira para atrás, ve al informe mensual. Este es el primer informe que hemos hecho, el informe del mes de abril. Y ahí ustedes encontrarán los análisis de informaciones que ustedes mismos han dado, que ustedes mismos han aportado, pero que tratamos de analizar desde el punto de vista de los conflictos. Por ejemplo, el caso de la actriz esta, Liz, ¿no? Lynn. Eso evidentemente es un caso de violación de un derecho de libre creación, de libre expresión, etcétera. Si lo vemos desde el ángulo, desde el paradigma de los derechos humanos. Pero es también reconocible desde el paradigma de los conflictos, porque es un conflicto generacional, de una generación que no está dispuesta ya a callarse como las predecesoras, y de un sector muy importante, que es el sector creativo, el sector que genera cultura y genera ideas nuevas, innovación, que está siendo aplastado de la misma manera que la señora que vive en un edificio que le va a caer arriba está siendo aplastada por un Estado que es incapaz de reconocer sus necesidades. Esta nueva creatividad y esta nueva generación innovativa está siendo aplastada en su creatividad por un Estado que tampoco le permite hacer libre creación con sus ideas. Entonces, por eso es que es posible reconocer una misma noticia, que efectivamente es una noticia de derechos humanos, derechos políticos y civiles, como una noticia de conflicto. Aquí hemos reflejado los últimos, por ejemplo, aquí, conflicto de vivienda reportado, esto es en el mes de abril. O sea, por las noticias se reportaron conflictos de vivienda públicos, no una situación privada de alguien que está en su casa, en La Habana, en Santi Espíritu y en Guantánamo. Pero esto solo en abril. Si nosotros sabemos que más de 800.000
viviendas están en estado deplorable. Perdón, hay 800.000 viviendas de déficit que hacen falta para la población, y hay un porciento altísimo de viviendas que están en estado deplorable, que pueden derrumbarse con el próximo huracán o con la próxima manga de viento. Esto, por ejemplo, no es un conflicto local, esto es un conflicto nacional con los cuentapropistas. Los que más se han reportado, el foco central de los reportes, eso por razones obvias, es donde más gente hay para reportarlo, vienen de La Habana. Pero nosotros conocemos por vía directa, por nuestros observadores, que ha habido pueblecitos pequeños en Camagüey, en Oriente, donde han cerrado todos los kiosquitos que la gente había puesto. Los han obligado a cerrar bajo presiones de licencia de distinto tipo. Por lo tanto, el nivel de confrontación, de tensión, que va a seguir creciendo entre los cuentapropistas y este modelo de Estado centralizado y totalitario, es un tema a seguir. Y ellos han creado ya dos asociaciones por cuenta propia, independientes, para defender sus derechos. Desde el punto de vista de conflictos públicos reportados en el mes, los lugares que más se han distinguido han sido La Habana, Villa Clara y Guantánamo. Ahora, ¿qué nos permite a nosotros también este tipo de visualización? Nos permite decir, bueno, ¿por qué, digamos, en Guantánamo comienzan a acumularse conflictos? ¿Es que las leyes de Guantánamo son peores que las del resto del país? ¿O es que las autoridades de Guantánamo son más trogloditas y más reaccionarias que las del resto del país? O sea, este tipo de territorialización de los problemas permite que captemos realidades que antes se nos escapaban, porque no las veíamos. Esta es una tabla que hemos agregado también aquí, con todas las noticias del mes, qué tipo de noticias son, cómo las hemos clasificado desde el punto de vista de conflicto, dónde están las fuentes y los comentarios que tenemos al respecto. Hay como tres o cuatro páginas de esto que no viene al caso ahora recorrer. Vira para la página principal, por favor. Ahora, nosotros hemos aprovechado también para integrar los proyectos que ya ustedes conocen, que teníamos de represores cubanos, de derechos humanos, dentro de este gran programa. ¿Por qué? Porque donde quiera que haya un conflicto, hay una violación de derechos humanos y viceversa. O sea, los conflictos ocurren porque se violan los derechos de las personas o de los colectivos, y eso genera conflictos. Y entonces, por eso también hemos metido eso dentro de esto. Tenemos la identificación de los represores. Va para que se vea poco a poco. No, no, poco a poco. Poco a poco. Ve, aquí está, por ejemplo, el monitoreo semanal. ¿Cómo están? Aquí están todas las noticias para el que las quiera revisar en detalle. Va. O semanal, no, perdón, mensual. Aquí están los informes mensuales, semestrales e informes temáticos especiales que encargamos a personas que lo redacten. Derechos humanos, la violación de derechos humanos es fuente permanente de conflicto. Entonces aquí están nuestros informes semanales, que muchos de ustedes lo conocen, los informes especiales que hemos hecho y los informes de prisiones que hacemos bimensualmente, ya hemos publicado dos. Y aquí está nuestra base de datos de represores cubanos, que también ustedes conocen, clasificados por los violentos, los de cuello blanco y los de exportación, como hemos denominado a los que están sobre todo en Venezuela. Ahí ven ustedes su fuente respectiva. Ahora, dentro de esto esto es un programa, un proyecto grande, y hay otro proyecto dentro de este que es muy importante para nosotros, que es Otra Cuba Mejor Es Posible. ¿Por qué incluso el título? Porque un problema que nosotros vemos para el cambio en Cuba es la necesidad de que la gente tenga fe en contra del apotegma que le han enseñado, de que esto nadie lo arregla y nadie lo puede tumbar, y de que todo mundo futuro es peor. La gente necesita creer que el mundo que viene detrás va a ser mejor. Hay que explicarle por qué puede ser mejor
Hay que explicarle por qué una Cuba mejor es asequible y por qué los cubanos de adentro y de afuera juntos podemos rehacer Cuba y recomponerla y ponerla en la senda de la prosperidad en muy breve tiempo. Y que el momento de exigir los cambios es ahora, no es sentarnos a esperar a ver si algo sucede que resulte favorable. Entonces, dentro de eso, nosotros pensamos que el programa de Otra Cuba es posible, por un lado, por darle no, no digo que lo vamos a copiar, pero para darle una referencia que alguno de ustedes posiblemente conozca, vamos a hacer concursos sobre ideas para resolver el problema de la vivienda con las nuevas tecnologías y los nuevos materiales que existen, cómo además solventar los créditos, cómo solventar una cooperativa o empresa de construcción que puedan rápidamente resolver las cosas, qué medidas tiene que tomar un gobierno en Cuba para facilitar la inversión en ese sector y el acceso a los materiales. Entonces, eso lo podemos hacer haciendo concursos en Cuba. Uno de ellos, el primero es el concurso Mi Barrio y Yo. Le estamos pidiendo a la gente, y esto es una forma también de entender mejor, que la gente, cada cual en su barrio, nos diga, mira, los tres principales problemas de mi barrio son vivienda, el agua y la escuela de la esquina. Y para mí el más importante es el agua. ¿Y cómo yo lo resolvería? Bueno, mi propuesta para resolver esto es tal y tal y tal. Entonces, después las mejores ideas, conjuntamente con gente de afuera, podemos formar, esto es lo que les decía, que muchos de ustedes seguro lo conocen, las conferencias estas que se llaman TED Talks, en las cuales se reúnen grupos de gente que son muy innovadores, muy creativos, y decimos, bueno, el problema a resolver hoy, a discutir, es cómo podemos ayudar a resolver rápido y asequiblemente el problema de la vivienda, o el problema de reparar los acueductos, el problema de construir nuevas escuelas, o el problema de mejorar los hospitales, o mejorar la salud pública de forma inmediata, utilizando a lo mejor telemedicina, donde incluso los médicos que están afuera pudieran prestar servicios de telemedicina al sistema de salud cubano, al sistema de salud, incluido un sistema privado de salud. Entonces, lo que quiero decir es, la gente necesita fe en que se puede hacer un cambio, que el cambio es positivo y que el cambio puede llegar rápidamente y la gente necesita identificar con mucha claridad, no con una abstracción que es el gobierno o el régimen, con mucha claridad cuáles son las barreras que ha impuesto un modelo de gobierno que impiden que esas soluciones las puedan alcanzar. Y nosotros queremos ayudar a que esto sea visible. De la misma manera que queremos ayudar a la gente en Cuba a que aprendan metodología de manejo de conflicto, aprendan a negociar, aprendan a dialogar, aprendan a escuchar y aprendan a promover los cambios en Cuba de una forma no violenta, pero de una forma eficaz, de forma de que realmente podamos cambiar la realidad cubana y cambiarla en breve. Estoy abierto a, no sé si. Yo creo que básicamente esa última parte es muy importante, o sea, no solo reconocer los problemas, sino buscar las soluciones y promoverlas dentro de Cuba, que sea con el gobierno, sin el gobierno, con los cambios que sean necesarios. Hemos visto que cuando los ciudadanos se unen y demandan los cambios positivos, lo vimos cuando el ciclón que se quedó La Habana así, en muchas partes sin agua y sin electricidad, y cuando salió el pueblo a demostrar, apareció la luz. Lo vimos ahora en Nicaragua, que es un tipo similar de gobierno, cuando salió el pueblo a protestar por la ley de seguro social, en más a las 48 horas quitaron la ley. O sea, cuando hay unidad y cuando hay sentido de propósito y se manifiesta de una manera pacífica, aunque ahí se puso la cosa un poco caliente en Venezuela, hay resultados. Entonces, eso es lo que tenemos que ir para llegar a los resultados que queremos. Yo quiero hacer una pregunta. La primera, en el tema, en el tema, por ejemplo, la primera parte de la gente de influencia. ¿Ustedes tienen identificado a estos agentes de influencia? Ustedes, me parece que dieron a entender de que
le están pidiendo, o por lo menos están abogando porque la administración haga una investigación o le diga a esa gente de influencia que tienen que registrarse aquí, hay un informe de ustedes, va a haber algún tipo de medida para que la administración los identifique, los investigue y los obligue a ponerse como gente de influencia aquí en Estados Unidos? Mira, Nápoles, nosotros no podemos, las conversaciones y las gestiones que nosotros hacemos con agencias de gobierno, no podemos hacerlas públicas. Lo que sí podemos hacer público es esta toma de conciencia de que el trabajo de influencia, de desinformación y de medidas activas del gobierno cubano en Estados Unidos ha sido una tarea permanente de muchos años. Ha pasado por una ofensiva gigantesca que todos conocemos en el 2016, había amainado y ahora pretende resurgir con nueva fuerza. Y estamos llamando a todos, de buena fe, a no ser incautos, porque una cosa es que a mí me engañen una vez, y eso es perdonable, y otra cosa es que me deje engañar dos veces. Si a mí me engañan dos veces, ya yo tengo que ver ese engaño segundo como una cosa más voluntaria de la parte de la otra persona que una simple ingenuidad. Entonces, lo que estamos alertando a todo el mundo, no tenemos interés en señalar a nadie, pero estamos alertando a todo el mundo de que aquí se mueven agentes de influencia. No aquí en Miami, en Estados Unidos se mueven agentes de influencia. Unos son diplomáticos, son los más fáciles de identificar. Otros no son diplomáticos, pero también mucha gente los conoce ya, porque llevan muchos años diciendo las mismas cosas y actuando continuamente en contubernio con el gobierno cubano, en una relación muy estrecha con el gobierno cubano. Quizás eso no lo conozca el que arregla un automóvil en Hialeah, pero la mayor parte de la gente que se mueve en medios políticos aquí en Miami y en Washington conoce quiénes son esas personas. Y el FBI también sabe quiénes son esas personas. Ahora, lo que estoy diciendo público con señalamiento es que no debe haber un trato diferenciado para las campañas de influencia rusas y las que hagan los cubanos. Y que si hay la medida y la presión para que los medios de prensa rusos se registren como agentes de influencia extranjeros, lo mínimo que cabe es que Prensa Latina tenga que registrarse también, porque además es estatal, como un medio de influencia extranjero. Si todos recuerdan la historia, fue fundado por el Che Guevara y Jorge Ricardo Massetti, y fue fundado siempre como un órgano de la inteligencia cubana. Entonces, tenerlo viajando por todas partes y hablando como si fueran la P, la F o UPI me parece bastante ingenuo. Aunque no lo quieran revelar, pero usted tiene los nombres, las personas identificadas como agentes de influencia aquí que pudieran pasarse a la administración. Nosotros cuando vigilamos represores, y están ahí, pero esos son represores públicos, también vigilamos otro tipo de actividad cubana. O sea, somos un centro de monitoreo también de la actividad cubana en general. No puedo ir más allá de eso. Aunque hay muchos que no se esconden. O sea, si tuvimos al embajador cubano aquí en Miami la semana pasada, que se reunió con un empresario, incluyendo los presidentes de compañías de cruceros a Cuba y demás. O sea, sé que eso ha sido una... algunas son por abajo el telón y otros son descubiertos. O sea, sé que el que tenga ojo, que vea. En esto incluirían también la reunión que tuvo aquí, que fue asesor de Obama, Ben Rhodes, con varios, algunas de las figuras estas que... Cualquiera de los que sea influyente en el, o que represente de alguna forma la política fallida de Obama hacia Cuba, puede estar incluido en eso, desde luego. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le agradecemos su tiempo y su interés.